Ni las personas que visitaron los centros religiosos se salvaron durante esta semana de la delincuencia. En esta iglesia del barrio Pueblo Nuevo, varias personas les abrieron el baúl de sus motocicletas mientras estaban en una Eucaristía y les hurtaron los elementos que tenían en su interior. Me robaron la herramienta de la moto, la encontré abierta el baúl y el chaleco estaba estirado. Y por eso me di cuenta. Y después me preguntó, y no, yo no dije nada. Cuando miramos, me robaron la herramienta, toda. La herramienta de la moto. Gracias a Dios que aquí en Baracaima hay una inseguridad que falta más vigilancia. Aquí en el templo parroquial nos acaban de robar la moto, abrieron las motos, de todas las motos se robaron unas herramientas y a la vez se robaron los papeles de las motos. Preocupación muestran las personas que aseguran que ni los centros religiosos ya son respetados por los delincuentes. Ya no respeta ni eso, ya no se tiene pudor para nada aquí. El sistema que tienen ahora es de sacarle los papeles a uno de la moto y decir que se las encontraron en cierto lugar y le piden a uno una cantidad de plata por el rescate de los papeles. Entonces ese es el nuevo sistema. Nuevo no, es viejo sistema ya de robo. Más seguridad por Barranca Bermeja, falta mucho, porque hay mucho incidente por la. Encuentra a veces alrededor, acá y durmiendo, uno cree que están durmiendo, es para ellos mirar, para robar a uno. Tres fueron las motocicletas que se vieron afectadas por los delincuentes. Con este hecho ya son dos robos bajo esta modalidad en lo que va de esta Semana Mayor.